Quiero saber cómo están. Muy buenos días, ¿cómo se han sentido? ¿Están súper bien? ¿Ya comieron? ¿Están llenos de energía? Cuéntenme, cuéntenme, avánzame el dedito, a ver. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Bien, excelente. Esos deditos arriba, muy bien. Les voy a enseñar una canción nueva, ¿listo? Porque ya, ya me estoy quedando sin canciones, de verdad me tienen que ayudar. Les voy a dejar como tarea que me busquen canciones para cantar, porque de verdad que ya me estoy quedando sin idea, ¿ok? Entonces, ¿cómo dice la canción? ¿Sí? Meto la moneda, espicho el botón, halo la palanca y sale un chicharrón. Muy bien, vamos a hacerlo de nuevo. A ver. Meto la moneda, espicho el botón, halo la palanca y sale un chicharrón. Muy bien, ese es súper corto y súper fácil. Ok, al finalizar la clase, a ver, vamos a ver si por ahí JD Mar, que a ella le gusta cantar mucho, nos tiene otra canción diferente a la de los pollitos. A ver si se acuerda el de la manzana. ¿Te acuerdas de la manzana? ¿Cuál? Bueno, ahorita más tarde lo hacemos, listo. A ver, vamos a compartirle pantalla para que puedan ver lo que le tengo preparados a ustedes. Listo. Lo va a Pero le voy a cantar una que yo aprendí desde chiquita. Bueno, pero al finalizar la clase, ¿listo? No se te va a olvidar, ¿ok? Vamos a compartirles el tablero. ¿Sí? Compartirles el tablero. En donde vamos a practicar matemáticas, las adiciones llevando, ¿listo? Resulta, también acá nuestro amiguito, siempre nuestro amiguito confiable. Ah, se me olvidó abrir. Bueno, ahorita les muestro. Es importante que en matemática, así como en cualquier otra actividad, nosotros practiquemos, hagamos las actividades todos los días. Si se nos hace un poquito difícil matemática, la suma, la resta, es importante que practiquemos todos los días. ¿Por qué? Porque así logramos que nos quede el procedimiento bien, súper bien, ¿sí? Sepamos sin ayuda de mamá y papá qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Porque ya estamos, somos unos niños grandes que ya debemos de hacer nuestras sumas y restas solo, ¿ok? Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Con la práctica. A ver, les voy a preguntar a cada uno, ¿sí? Le voy a ir preguntando a cada uno, así que van a estar muy atentos. ¿Listo? Vamos a ver, Felipe. Felipe, Felipe, Felipe. ¿Qué número es este? Este que está acá. Déjenme lo señalo otra vez. Este que está acá, ¿qué número es? El 8. El 8. Mírelo bien. El 6. Los El dos, 6. los dos. Ah, el 68. Pilas con eso. Estamos viendo ya números por dos cifras. Ya estamos creciendo. Ya no estamos viendo de uno solo, estamos viendo de dos. Entonces, aquí tenemos el 68. A ver, Felipe, en este número, ¿cuál es la unidad? ¿Cuál es la unidad en este número? ¿El 6 o el 8? El 8. El 8 es la unidad en este número. Muy bien. Voy a colocarlo de color rojo para que se acuerden. ¿Listo? Rojo para que se acuerden que esa es la unidad. ¿Y el número 6 qué vendría siendo? La Decena. decena. Muy bien. La decena. Excelente. Y aquí ya tenemos nuestro número 68, en donde el 8 es la unidad y el 6 es la decena. Entonces vamos a ver con este otro número. Valerie, ¿qué número es este? Este que está acá. Enciende tu micrófono. Bien. El 33. Muy bien, Valerie, el 33. ¿Y cuál es la unidad acá? ¿El 3 de la derecha o el 3 de la izquierda? Mira, De la derecha.
Uy, qué pilosa, muy bien. El de la derecha es la unidad. Listo, vamos a colocarla. ¿De qué color? Rojo. Rojo, muy bien. Y este 3 que está acá, el que nos está sobrando, ¿qué sería? ¿Otra unidad o una decena? Decena. O en la decena, muy bien. ¿Esa va de qué color? Azul. Azul, muy bien, excelente. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque vamos a recordar que las unidades y las decenas deben de quedar una abajo de la otra. Si ven, yo coloco el 33 que estaba acá, lo coloco acá y automáticamente los números que están en rojo están juntos y los números que están en azul están juntos también. Es decir, los rojos son las unidades y van abajo de las unidades. Y los azules son las decenas y están abajo sus decenas. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos a realizar una suma. ¿Listo? Vamos a realizar una suma y aquí ya yo había colocado resultado. Vamos a ver. Jady, ¿cuánto sería 8 más 3? 8 más 3 serían Vamos a recordar 8 en la cabeza, agarremos el número más grande, háganlo también Valer y Felipe. tengo 8 en mi cabeza y tengo 3 en mis deditos. Muy bien. 8, 9, 10, 11. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a escribir el 11 completo. No. No. Ok, ¿por qué no? Porque debemos de colocarlo ¿en dónde? Abajo. Ajá, ¿y el otro número dónde va? Arriba, el otro número va arriba. ¿Arriba de qué? ¿Arriba del 8? No. ¿Arriba de dónde? Arriba de... Arriba del... Dígale dónde, arriba de qué número. Mira el arriba del número. 6. Eso, muy bien. Arriba del 6. Arriba del número 6. Muy bien, excelente. Entonces yo voy a colocar mi 1 acá arribita. ¿Eso quiere decir que llevamos cuánto? ¿Cuánto llevamos? Uno. 1, muy bien. Felipe, ¿cuánto serían 6 más 3? Muy bien, Jadimar. ¿Cuánto serían 6 más 3? Muy bien. Ah, pero tenemos 1. Entonces, ¿cuánto debería de colocar acá abajo en el resultado? Diez. Muy bien. Y hago el 10 completo. Bien. Hago el 10 completo. Y me dio, wow, un número súper, súper grande. Vamos a ver, ¿quién adivinará qué número será ese? El 101. Uy, muy bien, Felipe, el 101, excelente. Entonces tenemos como resultado 101, ¿sí? Cuando nosotros al final de nuestra suma, al final de nuestra suma, tenemos un número por dos cifras, como es el 10, debemos escribirlo completo. ¿Por qué completo? Porque acá no tenemos otro número en donde podemos colocarlo arriba, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Vamos a ver, vamos con otro ejemplo, ¿listo? JD, ¿qué número será este? ¿Cuál? Este. Este. S56. Muy bien, el 56. ¿Y cuál será allí en ese número la unidad? ¿El 5 o el 6? Ajá, ¿cuál es la unidad? Ahorita te pregunté, ¿dónde mostraste la mano? Ajá, entonces, ¿cuál es? El 6. Ajá. El 6, muy bien. ¿De qué color vamos a colocar el 6? ¿De azul o de rojo? ¿De rojo? Muy bien, de rojo. ¿Y el 5 qué vendría siendo? ¿Otra unidad? No. No, ¿otra qué? ¿Una qué? Decena. Decena, Una muy bien. decena.
¿De qué color la colocamos? Azul. Ok, excelente, muy bien. Vamos a ver, Valerie, acá, ¿cuál vendría siendo la unidad? 11, el día de ayer, ¿verdad? Entonces, ¿me podrías poner un día que te doy cuando suba? El 2. Muy bien, el 2. Muy bien, entonces, ¿de qué color lo vamos a colocar? Rojo. Excelente, de rojo. ¿Y este que está acá, de qué color irá? De azul. Ah, muy bien. ¿Y por qué va de azul? ¿Porque es una qué? Porque es de cena. Excelente, muy bien. ¿Y qué número tenemos acá? ¿Qué número formamos? 52. Excelente, Valerie, muy bien, excelente. Ahora vamos a ver, Felipe, ¿cuántos serían 6 más 2? 8. Muy bien, 8. Excelente, 8. Y ¿ese va en dónde? ¿Abajo de las unidades o abajo de las decenas? ¿Va acá? En las unidades. Acá. Muy bien, en las unidades. ¿Y estoy llevando? No, muy bien, no estamos llevando nada, por lo tanto el 8 queda aquí solito y aquí no tenemos absolutamente nada. Muy bien. Ahora, ¿cuántos serían 5 más 5? 10, muy bien, coloco el 0 acá, muy bien, coloco el 0 acá y el 1 lo coloco acá arriba. ¿Dónde coloco el 1? Abajo. Ah, abajo, muy bien, ¿al ladito del 0? Sí, muy bien, excelente, están muy, muy pilosos, muy pilosos, excelente, me alegra mucho que hayan estudiado y hayan practicado. Los felicito, estoy muy orgullosa de ustedes. Muy bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar varias sumas, de forma online. ¿Sí? Aquí nada más sumamos y colocamos el resultado que corresponda, ¿listo? Entonces, cada uno va a hacer dos sumas, ¿ok? Para ir viendo cómo van ustedes con esa suma mental, acuérdense, tienen que colocar el número más grande en la cabeza, llevar la otra en los deditos, ¿sí? Entonces vamos a ver. JD, ¿cuánto será 8 más 3? ¿8 más 3? Ajá. Ajá. Tengo 8 en mi cabeza y tengo 3 en mis deditos. 8, 9, 10, 11. Muy bien, ¿escribo el 11 aquí completo? No. Ah, me equivoqué. Entonces, ¿dónde lo coloco? ¿Acá al lado? No. ¿Dónde lo coloco? Mira, lo coloca. ¿Debajo de qué número lo coloca? ¿Debajo de qué número? Debajo del 3. Ajá, debajo del 3 coloco un 1, pero ¿qué hago con el otro 1? ¿Dónde lo lleva? Para arriba. Ah, muy arriba bien, de qué número. Arriba. Arriba. Excelente, muy bien. Ahora tenemos 2 más 6. ¿Cuántos serán 2 más 6? 2 más 6. 2 más 6. 6 en la cabeza. Tengo 6 en la cabeza, pero tengo 2 en mis deditos. 6, 7, 8. 8, muy bien, pero llevamos una. No nos podemos olvidar de cuando estamos llevando. Entonces tenemos 8 más 1. 8. 8. Guardo 8. Ajá, pero
guardo 8 y tengo uno en mis deditos. Entonces, 8. Después el 8 que viene. 8 y 9. Uh-huh. Muy bien. Entonces, ¿qué resultado tenemos? ¿Qué resultado? El que dijiste ahorita. ¿Ah? El que dijiste ahorita. ¿Qué acabas de decir? ¿Cuánto me dijiste? Nueve. Muy bien. ¿Y qué número formamos? Mira, acá qué número formamos. Forma. Profe. 19. No, el 9 con el 1. El 9 está primero. 91. Eso. 91. Muy bien. ¿Te escucho, Valerie? Sí, puede poner el número más grande. No me lo permite, amor, ya lo intenté y no me lo permite. Yo te voy diciendo cuál número, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Valerie, ¿cuántos serán 7 más 8? Agarremos el número más grande. ¿Cuál es el número más grande, el 7 o el 8? El 8. Muy bien, entonces ese número más grande lo vamos a colocar ¿en dónde? Acá en la cabeza. Entonces, 8 en la cabeza y ¿cuánto en la...? 7 en mi mano. Muy bien. 1... No, recuerda que en la cabeza tienes 8, entonces empezamos 8 y vamos bajando 9. 8. No, ya tienes 8 en la cabeza. 9. 9. Ajá. 10. 10. ¿Lo de la otra mano? 11. 11. 12. 12. 13. 14 y 15. 15, muy bien. Tenemos el número 15. Lo voy a colocar por acá. Número 15. Entonces, el 5, ¿dónde lo vamos a colocar? Abajo. ¿Abajo de dónde? ¿Del 8 o del 1? Del 8. Del 8, muy bien. Entonces voy a colocar el 5, lo voy a dibujar acá. ¿Sí lo alcanzas a ver? Uh-huh. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con el 1? Lo ponemos acá arriba del 4. Excelente, muy bien, arriba del 4. Ahora sumamos 4 más 1, ¿cuánto sería eso? 4 en mi cabecita. Y 1 en el. Y 1 en mi mano. 5. 5, pero llevamos una. Entonces, ¿cuánto serían 5 más 1? 1. Lo mismo, 5 en la cabeza y 1 en el dedito. Después del 5, ¿qué número viene? El 6. El 6, excelente. ¿Y qué número formamos? El 65. Muy bien, el 65. Excelente. Voy a colocarlo acá. 65. Ok. Vamos a ver, Felipe. Muy bien, Valerie, te felicito. Están haciendo excelente, excelente, excelente. Felipe, ¿cuántos son 5 más 6? 11. Muy bien. Entonces colocamos el 1 acá y el otro 1 acá. ¿Dónde lo colocamos? Arriba. Ah, muy bien, acá arriba. Excelente. Y ahora tenemos 7 más 2. ¿Cuánto sería eso? 7 más 2. 9. 9. Entonces coloco el 9 acá. ¿Y ya? ¿Sí?
Ah, pero mira, se te olvidó que llevamos uno. Entonces, 9 más 1. 10, muy bien. 10. ¿Qué número formamos? 101. Excelente, muy bien. Formamos el número 101. Muy bien. Ahora, volvemos con JD Mar. JD, ¿cuántos serán 5 más 9? Guarda el 9 en la cabeza. 9. Y 5 aquí. Tengo 5 en 9. Guarda el mayor aquí. Tengo 9 en mi cabeza y tengo 5 en mi dedito. Entonces, 9. 9. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. Muy bien. Coloco el 1 acá. No. Ah, ¿qué número coloco? El 4. El 4, muy bien, coloco el 4. ¿Y qué hago con el 1? Lo colocas arriba del 2. Muy bien, coloco arriba del 2. Ahora sumamos 2 más 1. 2 más 1. 2 más 1. Ajá, sí, mira. Ajá. A ver. 1, 2, 3. 3, muy bien. Recordemos que tenemos 1 acá arriba, por lo tanto tenemos que sumarlo. Entonces, 3 más 4, ¿cuánto sería? 3 más 1. Ya le di el resultado. 3 más 1, ¿cuánto sería? 3 más 1. 1, 2, 3 y 4. 4, muy bien, excelente. ¿Y qué número formamos? 44. Sí. Muy bien, 44. Hay que hacerlo con seguridad, porque yo estoy segura que usted sabe, ¿listo? Hay que hacerlo con seguridad. Ajá, entonces seguimos practicando. Muy bien. Vamos a ver. Valerie. ¿Cuánto serían 4 más 6? 6 en mi cabeza. Muy bien, el más grande. Ok. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Coloco el 0 acá abajo. Muy bien. Y el 1 lo coloco arriba. Arriba. Sí, ¿lo estoy haciendo bien? Sí. Ok. Ahora, 8 más 1. 8 en mi cabeza y 1 en mi mano. 9. Ok, 9. Y coloco acá el 9. ¿Sí? Sí. No, recuerda que llevamos 1, hay que estar muy atentos con eso, llevamos 1. Entonces tenemos que sumar el 9 más 1. 10. 10, muy bien, 10. ¿Qué número formamos? El 100. El 100, excelente, formamos el número 100, muy bien. Colocarlo acá. Felipe. A ver, Felipe, ¿cuánto serían 5 más 2? 7. Muy bien, 7. ¿Llevamos algo? Sí, lleva algo. ¿Llevamos un número? No, no llevamos ninguno. Entonces no tenemos que escribir nada acá arriba. Entonces, 7 más 4, ¿cuánto sería? 11. Muy bien, 11. Entonces escribo el número completo. Me dio un número grande. ¿Qué número será? 107.
117, muy bien. Ya poco a poco vamos a ir viendo esos números grandes, ¿listo? 117, muy bien. Sí, yo casi estoy. 117. Muy bien. Acá. ¿Falta alguien por repetir otra vez? Son dos cada uno. A ver, ya pasó Valerie, Felipe. Sí, estamos completos. Listo, niños, los veo súper bien. No, 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 pero es que ustedes están es filosos, filosos, están. No. Magníficamente, de verdad, estoy muy orgullosa de ustedes, me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo que estén practicando mucho en casa sobre las sumas, ¿sí? La próxima semana pues vamos a ir viendo lo que son las centenas, bueno, vamos a ir viendo las centenas y ahí se va poniendo más entretenida las matemáticas, ¿listo? Recordemos también practicar la escritura de los números. Bueno, los números que vamos teniendo en los resultados de nuestras sumas, vamos a ir escribiéndolo. ¿Por qué? Porque así mejoramos poco a poco nuestra escritura de números, ¿sí? Y también ustedes van aprendiendo a identificar esos números, que es lo más importante, ¿ok? Me alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo que ustedes estén súper filosos con las sumas. Llevando, de verdad que sí. Vamos a ver qué me pueden decir cada uno. A ver, Valerie. ¡Profe! Señora. Espérate. Ella te dice ahorita, cálmate. Está ansiosa, está ansiosa. Ya, ya en un momento. Valerie, dime cómo te ha ido con la suma. ¿Qué has aprendido? Bueno, ¿cómo has hecho las sumas en casa? ¿Quién te ha enseñado? Cuéntame, cuéntame. Quiero saber, quiero saber. No le dé pena, vamos, no le dé pena. Si le han gustado, ah, muy bien, su mamá le ha enseñado. Y si le han gustado, ahí más o menos. Sí, te han gustado. Ah, ok, qué bueno, me alegra mucho. Excelente. A ver, ¿y qué otra cosa te gustaría contarme? Vamos a aprovechar, tenemos unos 7 minutos para acá hablar entre nosotros. ¿No tiene nada que contarme? ¿No? Bueno, a ver, las tareas de esta semana han sido muchas o han sido así suavecitas, tranquilas. ¿Cómo han sido? Muchas. Muchas. No, pero tampoco. Tampoco es que van a hacer 3 tareas a la semana. No, no, no. Estamos haciendo poco a poco y además que le he bajado la guía. Así que vamos a ir. Vamos a ir disfrutando cada uno de los procesos, ¿listo? Aunque esta semana sí les puse un poco más de tarea para el cuaderno, pero la intención es que no dejemos esos cuadernos olvidados. Bueno, vamos a escuchar ahora a J.D. Mar. No le vamos a poner tanta espera. A ver, ¿qué me quieres contar, J.D.? Ya lo aprendió. Te quiero contar que ya mi mamá me enseñó una musiquita. Ah, a ver, cuenta de la musiquita. Estaba el señor Cocino. Estaba enamorado. Enamorado, dale. Dale, vamos a cantarla, ven, para que la persona escuche. Ven, ven, sube rapidito que se te acaba el tiempo, ven. Dile. Estaba el señor Cochino. Estaba enamorado de una cochinita de cachete colorado. Esa cochinita gusta, esa cochinita gusta. Se mete en el barrial y sale olorosa. Si esa cochinita no me quiere dar su amor, me la como todavía como un rico chicharrón. Ron, ron. ¡Ay, me gustó mucho! Te la vas a aprender bien, bien, bien. Y cuando te la aprendas bien, 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 me la vas a mandar por una nota de voz. Me la vas a mandar por una nota de voz. Y en la nota de voz me cantas la canción para yo poder aprendérmela, ¿listo? Y enseñársela a los demás amigos, ¿ok? Y yo sé hacer manualidades también. Ah, qué bueno. Ya bueno. Te traigo las flores. Ya te traigo la florecita como para que veas. Pero ya la vio y le va a tocar a otro compañerito. Mira, bueno. Esto lo voy a cargar como una colchonetita que lo saqué de una
Una cajita. Una cajita de regalo. Volteo la sabanita, la volteo, la pones aquí, doblo la sábana, doblo la otra y listo. Y es la cama de la muñequita chiquita. ¡Ay, qué chévere! Muy bien, me gusta mucho, excelente. Ah, muy bien, ¿y la almohada? Tienes que pensar en cómo hacer la almohada. No, es que no tengo tela. Bueno, pero agarras un algodón. Ya, mi abuela tiene tela, Bueno, vamos a escuchar ahora a Felipe. ¿Listo? ¿Listo, Valerie? Muchísimas gracias por haber compartido todas esas anécdotas y esa canción. ¿Listo? Baby. A ver, vamos a escuchar a Felipe. Listo, gracias, Jay. A ver, ¿qué te han parecido las sumas llevando fácil, muy complicadas? Bien. Hay mucha tarea, poquita tarea. Mucha tarea, poquita tarea. Muchas. Muchas. Ay, no, pero es que ustedes no quieren, nada más quieren hacer como tres tareas, no más. No, así tampoco. Pues la intención es de que ustedes aprendan, ¿sí? Aprendan lo mejor posible. Bueno, esto, ¿y cómo está tu hermanita? Cuéntame. ¿Cómo estás? Bien. Ah, muy bien. Qué bueno, me alegra mucho. ¿La estás cuidando mucho? ¿Y llora mucho? ¿Te despierta en la noche? No, ay, qué juiciosa, muy bien, igual que el hermanito, excelente, muy bien. Vamos a ver, vamos a aprovechar estos tres minutitos y cantamos una canción, ¿listo? Bueno, vamos a cantar dos, vamos a aprovechar el tiempo. Entonces, yo tengo una casita que es así, así, y por la chimenea sale el humo así, así. Y cuando voy a entrar, yo volteo así, me limpio los zapatos, así, así, así. Yo tengo una casota que es así, así, y por la chimenea sale el humo, así, así. Y cuando voy a entrar, yo volteo así, así, me limpio los zapatos, así, así, así. Yo muy bien, vamos a ver otra. La que yo me fui. La arañita. ¿La qué? La arañita. Ah, la arañita, muy bien. Ah, pero ya va. Bueno, no, se las voy a deber. Me voy a aprender bien la canción porque no me acuerdo muy bien que es la de la manzana. Sí, yo me la voy a aprender muy bien. Me la voy a aprender y mañana se las muestro, ¿listo? Pero vamos con la arañita, ¿listo? Muy bien, vamos a tratar de cantarla todas juntas, ¿sí? Todos juntos. Vamos a ver. Uno, dos y tres. A arañita subiendo la escalera, a arañita bajando la escalera, y se cayó, y un sapo se lo comió. Muy bien, mis amores, espero que les haya gustado muchísimo la clase. Les recuerdo que después de la conferencia pueden hacer la prueba, ¿se acuerdan de los martes de prueba donde hacíamos el folletico? Bueno, esa prueba la pueden hacer de forma online, ¿listo? Voy a decir algo. Señora. Yo también te quiero. A ver, entonces esa prueba la pueden hacer de forma online, cualquier duda en que tú que tengas me escriben por privado, ¿listo? Yo también te quiero muchísimo, ¿okay? Creo que te digo algo. Señora, se nos va a acabar el tiempo, así que se va a cortar. Mi mamá me deja agarrar su bufanda blanca para hacer viaje y mi papá sí. Ah,
Bueno, mis amores, se cuidan mucho, se portan súper bien. Díganle chao a sus amigos. Chao. Chao, chao. Chao, chao, Valerie. Chao, Felipe, chao. Chao, Jenny.